en una presión normalizadora para volver a poner al fútbol de El Salvador en el sistema que se merece. Normalizadora. Vamos a normalizar los problemas que hay para llegar a un objetivo. Unido con el cuerpo técnico de la selección nacional, hemos tenido una charla muy larga con ellos y sobre todo le hemos mostrado el problema, escuchado y hemos mostrado nuestra apoyo de apertura. Y nos falta todavía hablar con un montón de gente de la estructura del fútbol. Tenemos programado reunirnos con los presidentes de la primera división de cada uno de los equipos para poder escuchar sus inquietudes y que de la mano con el cuerpo técnico de la selección nacional podamos tener una salida una salida conjunto realmente, que hay que trabajar, hay que planificar todo y hay que trabajar en conjunto para no afectar absolutamente a nadie. De parte de los equipos de la primera división, tuvimos una reunión con ellos y lo único que recibimos fue apoyo, apertura y su disposición y agradecimiento por nuestra invitación inicial para poder conversar con ellos. Realmente, y de eso se trata, se trata de ser una comisión con las puertas abiertas para escuchar y para, sobre todo para que juntos construyamos con cincel y mazo en mano todo lo que tenemos que hacer entre todos para lo que resta del fútbol. Tenemos que tener claro que nosotros tenemos un objetivo específico que son el tema de la normalización y los estatutos. Por supuesto que de la mano va el tema del fútbol y la competencia, que eso no se detiene. Pero en eso, por eso es que nosotros estamos pensando trabajar articulados en todas las áreas del fútbol para que podamos tener los mejores resultados posibles. Estatutos como tales aprobados no hay. Es parte de la labor que se nos ha encomendado llevar a la feliz término ese proceso. Con observaciones que hay que hacer, modificaciones y obviamente que vayan, como lo repito, acorde a lo que se necesita. Y eso está íntimamente relacionado que una vez se haya superado ese tema, que es básico, entonces se llamaría a elecciones para ya un nuevo comité ejecutivo que sería de carácter permanente cuando haya finalizado nuestro periodo. Hasta ahí te podría adelantar en ese sentido y poco a poco iremos viendo los avances. Se nos ha dado la autorización para estar 6 meses más acá y en ese tiempo esperamos haber resuelto todos los problemas para entregar a unas elecciones democráticas para escoger a los nuevos miembros salvadoreños de la Junta Directiva o del Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Gracias. La señora Margarita Echeverría ha sido parte importante de esto y seguirá apoyándonos hasta el final. Bueno, con el tema de, perdóname, el tema de ahorita nos hemos sentado, hemos tenido reuniones de trabajo, hemos salido aquí a las 11 de la noche de estar reunidos viendo un montón de temas administrativos que con el día a día de correr de la federación pues no se pueden detener, pero no hemos tenido la oportunidad todavía de leer los estatutos, de estudiarlos, porque es en una hoja de ruta de trabajo, eso todavía no lo hemos alcanzado, pero evidentemente eso es lo primordial y eso es lo que nos tiene acá. Sin embargo, tenemos que una casa, ¿verdad? Tener los cimientos, construir bien desde abajo para poder establecer las columnas y luego el techo. Pues esto de a poquito, pero ya vamos. A ver, tenemos, como ya se dijo, consideramos una muy buena relación con las autoridades, hay una relación muy cordial, creo que todos estamos conscientes de la importancia de llevar este tema a un feliz término. Y en ese sentido es que nosotros vamos a caminar. Próximos días, como ya lo mencionó, vamos a tener una primera reunión con las autoridades del INDES. Y de ahí en adelante, pues empezar el camino que haya que recorrer para que se logren los objetivos. Eso es lo que podría adelantar por el momento, pero sí estamos muy optimistas porque creo
que si todos ponemos de nuestra parte, esto se puede resolver lo más pronto posible. Posteriormente vamos a estar dando la hoja de ruta para llegar a ese fin, pero lo más importante de todo es que el fútbol de El Salvador se normalice, porque eso va a crear que despegue todas las competiciones, todos los aspectos del fútbol de El Salvador. Yo tuve la experiencia de vivirlo en Panamá, porque al principio era una pelea entre todos. Desde el momento que se homologó todo, ustedes saben los resultados que tuvieron en Panamá en ese tema. Así que vamos a tratar de hacer todo lo posible para que la selecta y el fútbol de El Salvador vuelva a brillar.